síntesis del colesterol, esto se va a dar en el retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, miren, quiero que se observen aquí algo en el gráfico que le he agregado. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un ayuno prolongado, ¿no? Más o menos estamos hablando, en ese ayuno prolongado se ha incrementado la acetilcoenzima. Miren, ¿cuánto se ha incrementado? Por eso le he puesto en rojo varias veces. Eso significa que está saturándose, se está saturando, ¿no? Se está saturando. Y el cuerpo, frente a esa saturación, tiene que darle una respuesta. Acá yo le explicaba, ¿se acuerdan acá? Aquí toda esta saturación tiene que ser transformada, porque el cuerpo tiene que inmediatamente transformar. ¿Y en qué transforma toda esa acetilcoenzima? ¿En qué? En cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces ahí tenemos la cetogénesis. El cuerpo rápidamente enfrenta esa situación. Ahora, para hablar de la biosíntesis del colesterol, tenemos dos puntos de partida, tanto la cetogénesis como la biosíntesis del colesterol. Lo que me llama la atención es que en ambos tenemos el 2-acetilcoenzima como sustrato, pero con una diferenciación nada más en la enzima. En el caso de la cetogénesis, venimos con una enzima, la tiolasa, y en el otro, la hidroximetil, ¿sí? La hidroximetil, que estamos hablando aquí, la de la sintetasa. Hay una primera y segunda reacción. En la síntesis del colesterol es un proceso costoso en las células que le van a demandar para hacer toda una transformación de energía. Entonces, esto va evolucionando en una tercera reacción, pero a mí lo que me llama la atención es cómo esto va avanzando, va ingresándose, va oxidándose, va reduciéndose, y vamos obteniendo, en este caso, el mevalonato. Y aquí, miren, tenemos qué cosa. En el mevalonato estamos en la cuarta reacción. En mevalonato P, el fósforo, quinta reacción. En el mevalonato PP, o sea, el pirofosfato, ya estamos avanzando en las reacciones. En esto de la biosíntesis del colesterol, hay un conjunto de reacciones que van evolucionando. Pero si queremos verlo en forma panorámica, se van a dar cuatro momentos. La síntesis del ácido mevalonático, la síntesis del pirofosfato, de isopentenílico a partir del mevalonato, la síntesis del coleno a partir del PPI y la síntesis del colesterol a partir del escualeno. Toda esta secuenciación de degradación entre enzima, sustrato, producto, enzima, sustrato, producto, miren, llegamos al colesterol en la parte inferior. Y para llegar ahí, miren cuántas reacciones han tenido que pasar. Acá le he puesto. ¿Cuántas? 19. ¿No? Es larguísimo. Los lípidos no lo tienen fácil, ¿no? Es increíble todo el procedimiento en el camino. Entonces, estos pasos de la biosíntesis del colesterol se van dividiendo, otra vez lo digo. El paso más importante de la regulación de la síntesis del colesterol es la conversión del 3-hidroxi-3-metilglutadilcoenzima en mevalonato. Por eso le he puesto de rojo para que visualicen ahí su punto de análisis, sus estudios. Cataliza, ¿no? Es catalizada por el 3-hidroxi-3-metilglutadilcoenzima reductasa. La regulación de esta síntesis de colesterol está prácticamente al comienzo de la ruta metabólica de la etapa catalizada, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre en una diabetes descompensada? El acetilcoenzima se ha incrementado. Ah, ahí ya tienes un detalle muy importante. En este caso, la síntesis de colesterol, ¿a qué me va a conducir? Es un proceso, es un precursor de la síntesis de las hormonas, esteroides, ácidos biliares y la vitamina D. El colesterol dietético, como el sintetizado de novo, se transportan a través de la circulación en partículas de la lipoproteína. La importancia clínica es el depósito anormal del colesterol y las lipoproteínas ricas en colesterol en las arterias coronarias. Por lo tanto, el principal factor contribuyente en las enfermedades que van a generar las arterias coronarias, ya sabemos quién es. En el proceso de esta síntesis de colesterol, ¿qué tenemos? Tenemos todo un proceso enzimático, ya lo han visto, enzima, sustrato, que va desencadenándose. Hay toda una cadena de reacciones enzimáticas en todo ese proceso. La mitad del colesterol en el cuerpo deriva de la biosíntesis del NOVO.
Por lo tanto, esta biosíntesis en el hígado representa aproximadamente el 10% y en los intestinos aproximadamente el 15% de la cantidad producida cada día, involucrando así las enzimas que se encuentran en el citoplasma, microsomas y los peroxisomas. Comienza así entonces a partir del grupo del acetato de dos carbonos de acetilcoenzima y los pasos iniciales de esta ruta de la biosíntesis del colesterol, denominándose colectivamente la ruta del mevalonato, culminándose de esta manera. Entonces, este acetilcoenzima es utilizado por la biosíntesis del colesterol que se deriva en una reacción de oxidación. ¿Para qué? Para que esta acetilcoenzima también se pueda sintetizar a partir del acetato citosólico, derivando así a una oxidación de citoplasmática del etanol que se inicia, ¿no?, por el alcohol de hidrogenasa citoplasmática. Todas las reacciones de reducción de la biosíntesis de colesterol usan el NAD como cofactor. Entonces, los intermedios isoproteínicos de los isoprenoides en la biosíntesis del colesterol se pueden desviar a otras reacciones de síntesis, de tal manera que el colesterol pueda, en este caso, si el colesterol puede provenir de los alimentos, es responsable aproximadamente de un tercio de la ingesta diaria o de la biosíntesis, responsable de la contribución de dos tercios restantes. La única ruta importante para eliminar el colesterol es su transformación hepática en ácidos biliares. Entonces, este hígado excreta colesterol, ácidos biliares en la bilis, que se libera en la luz intestinal en el momento de la ingesta de los alimentos. La fracción no reabsorbida de los ácidos biliares y colesterol se va a eliminar finalmente por las heces. El colesterol ya sabemos que es un componente muy importante y dentro del colesterol también debemos recordar sus propiedades fisicoquímicas, es insoluble, a qué es insoluble, a qué no es insoluble, ¿no? Sus condiciones de masa molecular, su punto de difusión, etc. La importancia del rol del metabolismo de colesterol va a recaer en tres puntos: en el punto del ácido biliar, las hormonas esteroides y la vitamina D. Por el lado del ácido biliar, en la digestión de los lípidos y en el caso de las hormonas esteroides, estaríamos con la cortisona, la testosterona, la progesterona, etc. Y en el caso de la vitamina D, en lo que estaríamos asimilando a través de la piel, ¿no? En este caso, hablando de eso de la piel, ¿qué importancia tiene la vitamina D? ¿Qué papel desempeña la vitamina D? Si yo estoy en el campo y recibo la luz solar, ¿qué papel hace la vitamina D? ¿Qué promueve? ¿La asimilación de qué? Del calcio. Pero también hay que tener cuidado, porque la luz solar emite radiación ultravioleta y por cada, según estudios, por cada 300 metros que yo ascienda, el porcentaje de radiación ultravioleta va incrementándose hacia mi piel. Y quiero aprovechar, ya que estoy hablando de eso del carcinoma melanoma, o sea, cáncer de la piel, ocurrió en un caso de en un quirófano de Argentina, que médicos que entraban al quirófano hicieron cáncer a la piel. ¿Y por qué? Acá bien, por eso aquí quiero darles la información. Cuando uno ingresa a un quirófano, es un ambiente donde se esteriliza. ¿Y qué se usa para esterilizar? Radiación ultravioleta. Hay equipos y aparatos que están adentro. Entonces, cuando ustedes ingresen a un quirófano, antes de usar el servicio, deben revisar las condiciones de esos equipos, si están calibrados o no están calibrados, si está actualizado, porque si no está así, ustedes están recibiendo un excedente de radiación. Y eso les pasó a los médicos argentinos. Entonces, mi clase de día también es, salvemos al médico de la San Martín de Porres, ¿no? Entonces ya saben, ¿ah? Si ustedes ingresan al quirófano, tienen que revisar los equipos. No entren nada más así por así. Hay que revisar las condiciones de esterilización, mantenimiento de esos equipos. Entonces, el cuerpo necesita del colesterol 1,2 gramos por 24 horas y a través de la alimentación de 0,2 a 2 gramos por 24 horas.
Hay libros que me mencionan a 0,5. Bueno, reajustando, estaría entre 0,2 y 0,5. Es mejor tengamos los límites mínimos a que nos quedemos a la mitad, como dicen, ¿no? Y por lado de la síntesis endógena, es 1 gramo por 24 horas. Quiere decir que el hígado se toma la cuarta, quinta parte, en cambio los intestinos una quinta parte y mínimo lo hace la piel. Ahora, en cuanto al metabolismo del colesterol, ya sabemos que por un lado, de la acetilcoenzima A termina haciéndose el proceso de esa síntesis. En cambio, los ácidos biliares se gestan en una especie de transformación. ¿Se acuerdan quién genera la hidrólisis del colesterol? ¿Quién lo hace? ¿El hígado o el páncreas? ¿Quién hidroliza? No se olviden, ¿eh? ¿Quién? ¿El hígado? El hígado emulsiona, ¿o no? Con la bilis, ¿se acuerdan? El jugo pancreático es el que hidroliza. Mira, tengan cuidado, ya estamos cerca a los exámenes y eso ya no puede estar ya, digamos, separado la información. Eso ya tiene que estar ya un poco más establecido como criterio, ¿no? En sus estudios. Dentro del metabolismo, ahora sí me gustaría, ya casi para ir cerrando la clase, hay varias síntesis, ¿ah? Ojo, por eso un poco prestan la atención porque viene primera síntesis, segunda síntesis, tercera síntesis, y cuando terminemos y lleguemos ácidos biliares, ácidos biliares 1, ácidos biliares 2, ácidos biliares 3, ácidos biliares 4, ácidos biliares 5, es increíble. Esta última clase termina con una ruta recontra realmente. De participación enzimática, pero muy importante para que ustedes la puedan manejar, porque cuando ustedes hagan las pruebas, pueden pedir, ¿no? A ver, quiero ver los cuerpos cetónicos, es porque están viendo cómo está, qué está ocurriendo internamente a nivel celular, qué está pasando a nivel del hígado, y esos son los criterios clínicos que ustedes como médicos y de los buenos del Perú van a tener que tener en cuenta esto. Entonces aquí tenemos tres sustratos: acetilcoenzima A, el NAF y el ATP, o la acetilcoenzima, que es la beta oxidación de ácidos grasos, el OSNAP, que es la ruta de la pentosa fosfato, y el ATP, el catabolismo oxidativo de los ácidos grasos. O sea, tenemos tres sustratos: acetilcoenzima A, el NAF y el ATP. Dentro de la segunda síntesis tenemos cuatro etapas: la condensación de tres acetilcoenzima A del mefenolato, la activación del mevalonato en isoprenos, la condensación de seis isoprenos en escualeno, la ciclación del escualeno al aldosterol y conversión del aldosterol a colesterol. ¿Y en qué está la diferencia? En el número de carbonos, ¿no? 3 por 2 átomos de carbono me dan un átomo de 6 carbonos. En el segundo caso, de 6 carbonos me da como producto 5 carbonos más un átomo de carbono y así sucesivamente. En la parte inferior estoy haciendo una especie de síntesis de las cuatro etapas en forma directa. Aquí lo que yo les comentaba, lo que ustedes tienen que captar, toda esta secuenciación es el punto del cuadradito. O sea, cuando hablamos de la síntesis 4 es porque estamos hablando de una condensación de la 3-acetilcoenzima A en mevalonato. Ese es más que todo el punto que van a tener que derivar muchos sus análisis. Si estamos en una síntesis 5, estamos en dos activaciones del mevalonato en isoprenes, aquí están. Y si pasamos a una síntesis número 6, pasamos a una tres condensación de tres isoprenes escualeno. Si pasamos a una síntesis 7, la ciclización del escualeno y así sucesivamente. Pero tomamos un respiro cuando llegamos en la síntesis 8. El colesterol se transporta a los otros órganos en forma de la lipoproteína, entre las células uniendo a lipoproteínas al receptor específico. Por lo tanto, la síntesis de esta molécula, el colesterol, contiene 18 moléculas de acetilcoenzima A, 18 moléculas de ATP en 14 moléculas del NAP. En este metabolismo de la síntesis 9, ya estamos en síntesis 9, todavía nos falta uno más. Hay una regulación a corto plazo que se hace en el hígado y a largo plazo en los tejidos periféricos. Por lo tanto, en la síntesis 10 del metabolismo de colesterol hay como una especie de regulación. Vemos la insulina y el glucagón.
pasamos a la síntesis 11, ingresamos nuevamente a otra regulación para que ingresemos ya a lo que es la transformación del colesterol a través de los ácidos biliares 1, ya le dije, ahí ácidos biliares 2, 3, 4 y en 5 termina esta parte. Es decir, hay una transformación, la forma de eliminación del colesterol junto con los fosfolípidos se volubiliza al colesterol en la bilis, etc. Nuevamente hay una secuenciación, la transformación del colesterol a ácidos biliares 3, que estamos con el hidroxicolesterol, el ácido biliar 4, ya estamos, aquí. Si te viene una pregunta, por ejemplo, en la transformación del colesterol al ácido biliar de etapa 4, ¿qué es lo que será? ¿Ácido biliar primario o secundario? Respuesta, ácido biliar primario. Ya, es más que todo, por ahí es, digamos, el punto. En la ácido biliar 5, ácido biliar secundario, y casi ya para terminar, cuando hay problemas en esta ruta, estamos hablando de efectos de síntesis. Y aquí hablamos de fracaso de la síntesis. Aquí tenemos un síndrome, Smith-Lembe-Austin. Ustedes van a ver que esto es un problema genético. El que va a ser pediatra o al que le va a gustar la pediatría, va a tener que mirar estos casos. O el que trabaja en geriatría, va a tener muchas personas que están en... que no les gusta comer por alguna razón, una persona de 70, 80, 85 años, que por alguna razón está inapetente, está en ayuno, mi padre no quiere comer, doctor, ¿qué puede hacer? No sé qué puede ser, ahí te vas a acordar de los cuerpos cetónicos. Y en el caso del que es pediatra, va a tener que mirar cuando nacen esos niños, y en este caso del síndrome que estoy mencionando, acá tenemos algunos perfiles que tiene ese ser, microcefalia, estreñimiento bitemporal. Miren en los dedos, acá está. Estos son el perfil. Cuando hay estos problemas de interrupción a algún punto de la biosíntesis en esto de los lípidos, acá tenemos este perfil. Por eso yo les digo, aquí el que va a ser pediatra va a tener un trabajo adicional, manejar un poco de la genética, viendo no solamente el niño que nace, ciertos perfiles en las manos, y aquí viene pues el gran diagnóstico que en sus manos y ustedes recaen. Y finalmente, cuando hablamos de la síntesis de la vitamina D, estamos hablando de este precursor, y yo quiero decir lo siguiente, ¿no? A veces viene nuestra familia del extranjero y te dice, tía, hermana, oye, sobrino, tú que estudias bastante, necesitas vitamina, toma, te regalo un frasco de vitamina D. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces estas vitaminas no están en estado natural, son sustancias inorgánicas, que pueden ser sulfatos, carbonatos, citratos, y si eso no es prescrito, acuérdense, por un médico, puede generar una litiasis, cálculos al riñón. Repito, hasta esa simple vitamina tiene que ser prescrita, no necesariamente hay que tomar por tomarlo. Puede haber buena fe, pero es mejor consultar a un médico si estoy en condiciones o no de tomar. Recuerda, eso mismo, dile y educa a tu paciente o a tu usuario de servicio en que no se medique cualquier detalle, que regrese con usted, y usted es la autoridad en hacer los cambios pertinentes. Entonces, aquí hay un ordenamiento, la vitamina D3 es promovida en la dieta de origen animal, y la vitamina D2 es proveniente de la dieta de origen vegetal. Y finalmente, pues, el hígado y los riñones transforman la vitamina D, y las hormonas que intervienen y regulan el metabolismo del calcio son dos, la hipercalcémica, que es el 1,25, la dihidroxicalciferol, y la paratormona PTH, producida por la paratiroides, y una hormona, la hipocalcémica o la antihipercalcémica, llamada calcitamina. Conforme se envejece, conforme la persona va avanzando la edad, el cuerpo también necesita calcio. En el caso de las mujeres cuando están con menopausia, ¿no es cierto?, hay hormonas que van bajando y las hormonas juegan un rol muy importante también. Ahí el que va a ser ginecólogo o ginecóloga también va a tener que acordarse esto de las vitaminas D. Y bueno, se recomienda entre 1200 de calcio, 800 o 1000 unidades internacionales de la vitamina. Bien, nos quedamos ahí y muchas gracias por haberme escuchado.